Pues la verdad es que sí, le toca a uno llamar a la amiga, buscar la madrina. Él tiene una madrina que es la que lo subsidia. Entonces la madrina, ay, Silito, que Así Julián, aparece. sí, que le toca ir a los partidos esta semana. Entonces ya todos los meses ella le dice esto para los pasajes, cuando ya está, pues, porque a veces está en Bogotá, es complicado. Pero ella siempre trata de estar allí. O si no, el papá también, el papá ahí a las 10, 11 de la noche por aquí buscando a los amigos, que le besen 5.000 o 8.000 pues para los pasajes, sí, los dos. El hermano también, Juan David también, él cuando tiene le aporta. Es todo porque no es solamente seguimiento de transporte diario, sino que como es de todos los días, de los 30 días del mes, porque ellos no entrenan de lunes a viernes, sino sábados, domingos, festivos. Y hay muchos niños que son muy buenos y se han quedado es por eso, porque no tienen recursos para poderse, para. Como se le decía al papá, en estos días le decía que él ya había, le digo, superaste al maestro, ¿no? Ya él logró de pronto lo que el papá no hizo. Entonces, el mensaje que yo le doy a él es que siga como va, que siga esforzándose, que no importa que él me vea a mí, que yo le diga, hace aguacero, no vaya. O sea, porque yo como mamá lo veo es más como mi hijo que como futbolista. Entonces, él no importa, de pronto que me vea a mí caerme, él no, mamá, yo voy, no se preocupe. Entonces, todo ese sacrificio y todas esas ganas que él tiene, que se la siga creyendo, que se siga creyendo que él puede ser mejor de lo que ya es, pero siempre aterrizado, siempre con los pies en la tierra y lo que yo le digo al primero Dios. Y ya de ahí para allá todo es ganancia. Gracias a Dios, así un muchacho pues con la cabecita bien puesta, muy concentrado en su fútbol. Y no ese, que siga así como va, pero con los pies en la tierra. No, pues decirle a mi mamá que gracias por todo el apoyo que me da día a día y por todo lo que me da. Y agradecerle porque no puede haber tenido mejor mamá. Así que pues nada, que decirle que la amo y que gracias por estar en mi vida. No, es que es el amor de mi vida, la verdad. Es el amor de mi vida. Contento y agradecido por tener una mamá tan linda y tan especial. Y por todos esos consejos que me da a diario. Y por la enseñanza que me brindó desde pequeño y por la creencia que me dio. Y gracias a Dios, pues no teníamos los lujos ni el dinero así en montones. Pero nunca me acosté ni me levanté con hambre. Entonces creo que eso da mucho y todo lo que hago lo hago es por ella, porque siempre me dio el apoyo, me ayudó, me dio consejos y creo que esto es muy bonito lo que estoy viviendo ahora y pues tenerla a mi lado para siempre. No, pues que siga así, que vaya donde vaya, esté donde esté, siempre con humildad, siempre con humildad. No, siempre apoyándolo, siempre ahí con él, apoyándolo, y vamos para adelante y no te rindas. Llorábamos juntos porque de verdad eso es muy horrible, uno ver su hijo sufriendo, y uno se siente impotente de no poder hacer las cosas con él, ayudarle como uno quisiera. Pero usted sabe que son cosas que poco a poco se van dando. Thank you.